Evidentemente, el escenario que se plantea en Andalucía después de las últimas elecciones municipales ha dado un vuelco al reparto de, bueno, a los apoyos que son necesarios para obtener la presidencia de la FAM. Ahora mismo estamos en un proceso interno dentro de la propia FAM de reelección. Se han convocado ya a la asamblea para el mes de octubre, en el que ya se van a ocupar los nuevos cargos, y evidentemente en ese nuevo escenario las posibilidades de que el Partido Popular, contando con los apoyos de las diputaciones, mancomunidades y municipios en los que gobernamos y en los que también hemos conseguido apoyos con otros partidos que también van a servir ahora para contar el apoyo para la FAM, somos muy optimistas a la hora de poder alcanzar uno también de los objetivos, no un objetivo secundario en el tiempo, pero uno de los objetivos también, que es tener un peso específico importante en un organismo esencial para la dinámica de la política andaluza, como es la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía.